amici. che sta andando molto bene, che meriterebbe finalmente, come hai detto tu, una vittoria di peso, perché serve innanzitutto al suo palmarès, serve alla Lampre, serve a tutto l'esercizio che ha fatto in questa stagione, perché è stato sempre molto molto regolare, sempre molto forte, molto presente, anche molto sfortunato, perché per un niente ha ottenuto dei grandi piazzamenti, ma mai una vittoria di peso. Io credo che oggi lui vada al risultato della tappa, non credo alla maglia oro, sarebbe diciamo un colpo doppio. Registrati si riferivano al passaggio sul Puerto de Montlibar di seconda categoria con l'Andaluse che è passato per primo, ma le notizie che ci dà Radio Corsa sono le seguenti: ha perso terreno anche l'Andaluse, restano al comando De Mar, Mersman e Ballan. Il gruppo è segnalato a 7 minuti e 50, quindi gruppo ancora abbastanza lontano, ci avviciniamo, siamo al chilometro 185 di corsa, quindi mancano ancora mancano tanti chilometri di salita, ne mancano ancora 8 per transitare al colle dell'Alto della Rabassa di prima categoria, poi una picchiata verso valle e l'ascesa finale ad Andorra la Rabassa, 16 km al 6,2% di pendenza media. Quindi non è assolutamente. Dall'arrivo, amici sportivi, guardate la situazione meteo davvero terribile. Questo impedisce alla TV spagnola di trasmettere in diretta. Guardate anche la temperatura. Vento leggero, pioggia 7 gradi. Giornata che definisce televisione svizzera praticamente Ballan. La traganta y hoy realmente pues se puede ver beneficiado, ¿no? Con esa escapada que fuego llevan a todo el mundo, ¿no? Incluso a Parando de llover ahora en la parte final, y ahí está Alessandro Ballan, ganador del Tour de Flandes en 2007, el hombre que se va a llevar la victoria aquí en la cima. Otro todoterreno, ¿eh? Se mete en sprints, sube, clásicas, de todo. Y la incógnita era, ¿se vestirá con ese jersey oro después de hoy? Pues parece ser que al final por poco no va a ser así. Ese ataque desde Quim Mosquera, ya de los hombres de más entidad, ha provocado que se haya reducido la diferencia de una manera notable, 2 minutos 25 segundos, así que difícil será, pero bueno, para Alessandro Ballan una victoria que le va a encantar, Hombre. lógicamente combinarlo con un jersey oro sería estupendo, pero la etapa, que como ven hay el esfuerzo, el sabedor que es ganador, pero ese esfuerzo en estos últimos metros de la etapa. Ballan, que este año fue cuarto en Flandes, tercero en Roubaix, estuvo ahí cerquita, como siempre, de la victoria en sus carreras en las que le gustan de verdad. Y aquí se va a imponer en la primera gran etapa de montaña de esta Vuelta Ciclista a España 2008. El conjunto Lampre, que está a punto de conseguir o va a conseguir ya su primera victoria. Recuerden que Damiano Cúnego también ha sufrido una caída ya en la vuelta, ha quedado un poco alejado, se quedó también en los cortes de los primeros días. Así que su gran objetivo en este momento eran los triunfos de etapa y aquí van a conseguir el primero. Última curva ya girando hacia la izquierda. Una rampa dura ahí, como pueden ver en la parte final, recta de meta ya. Más de 6 horas encima de la bicicleta. Un tipo duro acostumbrado al frío de las clásicas belgas que se lleva la victoria. A 35,6 de promedio, 6 horas, 15 minutos y 50 segundos. Victoria para Alessandro Ballan, un gran ganador, también para una etapa como esta. Ahí le tienen al Así italiano del es. conjunto Lampre. Recuerden, 2 minutos 30 segundos el retraso que lleva de la general, pero hay que recordar que también hay bonificación, por lo tanto, vamos a ver cómo se mueve la carrera detrás, que de un momento a otro tienen que ir apareciendo ya con esas últimas informaciones. Y como dices, Carlos, un tío duro, un hombre acostumbrado a carreras de gran fondo en condiciones meteorológicas muy adversas, pues hoy esas condiciones parece ser que le ha dado un buen tono muscular a sus piernas, mucho mejor que el de otros, que cuando iban escapados, tal vez el hombre que en este terreno mejor se adaptaba era Xavier Zandio, pero recuerden que cedió ya en ese primer paso por el puerto de la Rabassa. Esos ojitos un poquito hinchados que siempre demuestran el frío, ¿eh? Juan también me decía así un gesto de que no lo habrán pasado. Hombre, el que gana siempre está contento al final, ¿no? Pero no lo habrá pasado bien, ¿eh? Toda la etapa. No, no, es una etapa dura. Lo que pasa es que ver a Alessandro es un tío con mucha clase y ver encima la bici es un gustazo. Así como pedalea y así como va colocado es de los que da gusto verlos.
Bueno, pues ahí viene. Pues Ezequiel a lo mejor, ¿eh? O David. Bueno, bueno, ahí bueno, viene ahí, mucha gente. Viene Alberto, Contador también, sí. Alejandro, que está ahí. Yo creo que Sastre, ¿no? También el otro que está ahí ha metido a ruedas. Sí, sí, llegan juntos. Valverde. No va a haber diferencias. Igor Antón, un poquito, que parece que se ha quedado un poco en el ataque que puede haberse producido ahí por parte de Contador, que parece que es el que ha demarrado en esa zona. Ahí viene el hombre del conjunto Xacobeo, Galicia, y ahí vienen efectivamente los tres favoritos. Y Leipheimer también. Y Leipheimer también, efectivamente, con Igor Antón. Bueno, bueno, pues va a pasar una etapa más y no va a haber diferencias entre los favoritos de la clasificación general. Leipheimer agarrado ahí a Igor Antón. Y ahí está Mosquera, efectivamente, que va a robar algunos segunditos en la clasificación general de la carrera. Así es verdad, no es Valverde, Valverde ha cedido. No es Purito, es verdad, es Javier, Joaquín, es Joaquín Rodríguez. Rodríguez, sí, 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 sí. Y ahí va Contador, ahí que ataca en la parte final y va a ganarle algunos segundos a Carlos Sastre, un corredor más 10. Y ahí está tomando la última curva también ya prácticamente Ezequiel Mosquera, que mira hacia atrás. Ahí está Contador, que está ganando unos metros también ahí en la parte final de la carrera. Es verdad, es Joaquín Rodríguez, ¿eh? Sastre también está sufriendo la parte final. Y Leipheimer también cede, ¿eh? Leipheimer también ha cedido ahí en esa rampita mínima, pero la fatiga es tanta que todo parece imposible de poder con ello. Dos minutos y medio ya. Bueno, pues líder al final, sí, Alessandro Balan. Se va a colocar como líder Alessandro Balan y ahí entra ahora Mosquera. A 4 segundos Contador. A 4 segundos y al final ahí ya les van a dar a todos el mismo tiempo, ¿eh? A 10 segundos el grupito de Sastre. Ahí estaba también, mira, llega Dani Moreno ahora también, Joaquín Rodríguez, Dani Moreno, y efectivamente falta Alejandro Valverde. Como llevan las bicis de lo del campeón de España los dos, la verdad Bruce es que Jean, despista un poco. Ahí Gessin, viene Bruseguin, Robert Gessin, Rebelín, sí, que también ha hecho una gran subida. Estamos pendientes, ahí llega Chabanel ahora, saliendo de la curva, como pueden ver. Sabanel se ha quedado con el Ardila, que respecto a los favoritos entra a 40 segundos. Y el que de momento, pues, Valverde ha cedido, ¿no? Sí, parece, sí, sí, aquí viene algún hombre del CAS de par. Sí, ahí sí, está, aquí está llega. Alejandro, ahí bueno, está Alejandro. Tampoco ha cedido mucho, ¿eh? Ahí con Íñigo Cuesta, con Alberto Losada, que se ha quedado con él. Y ahí va a entrar. Respecto a los favoritos, va a perder 59 segundos. Minuto, pues prácticamente Valverde que pierde 59 segundos. Y lo que decíamos de la fatiga, Pedro, seguro que habrá habido algún ataque que no hemos visto de alguien, pero ese último de Contador que ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí, porque era un cambio de ritmo, ¿eh? Ha sido un cambio de ritmo de estos que ya va todo el mundo ahí. También yo creo que lo ha hecho porque estaba ya muy cerquita de meta. También satisfecho posiblemente el corredor de Pinto. Ya se había cedido un poquito Valverde y ha querido ser Cloden, aquí a la un poquito conservador, no atacar demasiado lejos por si acaso. Ahí ven, Cloden. David Arroyo, Damiano Cúnego, esos que vienen en esa zona. Ahí está Andreas Cloden, precisamente el corredor alemán del conjunto Astana. Recuerden la victoria de etapa que ha sido para Alessandro Balan, que además se va a colocar como nuevo líder de la carrera. Bueno, Juan, ya te dejamos marchar, que tienes que ir hacia el podio, así que nada, gracias y un honor también que... Y 27, un Sastre que ieri ha dimostrato di esserci e come nella lotta per la classifica generale. Molto bene ieri Bruseguin e Rebellin, che vedete sono ancora in classifica nelle prime 15 posizioni di 5 minuti.